todos, espero que se encuentren muy bien. Su instructor Diego Zureda nuevamente por acá. Y el día de hoy me tocó venir a hacer unas mantenciones a este velero. Y recordé que hace bastante tiempo que no le hacemos una revisión a lo que son los botiquines. Así que el día de hoy estaremos revisando cómo revisar y qué debe tener un botiquín para una embarcación de navegación a vela. En las embarcaciones de navegación a vela es muy importante estar preparado para casi cualquier situación. Y es por ello que es bastante importante dotarse de un buen botiquín que nos pueda servir para aquellas situaciones en las que tengamos que aplicar primeros auxilios. Hay que siempre estar revisándolo, de que tenga todo lo que necesite y que esté en buen estado. Pero también es muy importante saber ubicarlo bien dentro de nuestra embarcación, ya que este debe ser de fácil acceso y debe mantenerse en buenas condiciones. Es bien importante entonces que escojamos muy bien el lugar donde vamos a guardar nuestro botiquín, ya que todos tenemos que acceder rápidamente a él cuando se requiera usar, y toda la tripulación tiene que saber dónde se encuentra. Es por eso que en este velero nosotros decidimos guardarlo en ese estante de ahí, ya que es bastante espacioso y lo mantiene bien alejado de toda la humedad que pueda haber. Ya que estamos en el mar, es muy común que se puedan humedecer las cosas y estamos constantemente compartiendo con un ambiente con humedad. Una vez ya tenemos ubicado nuestro botiquín, debemos proceder a revisar qué es lo que tiene y qué es lo que necesitamos que tenga. Para cada embarcación, la autoridad marítima pide diferentes tipos de cosas, ¿ya? Es por esto que tenemos que revisar bien qué es lo que pide la autoridad marítima para nuestra embarcación. Una vez ya lo tenemos claro, lo vamos a anotar en una libreta y nos lo vamos a traer al velero, y con esta libreta vamos a ir haciendo un check de que nuestros botiquines tengan todo lo que requiere la autoridad marítima. Si falta algo, lo anotamos y también podemos agregar más cosas. No hay que quedarse solo con eso. Una recomendación es tener dos botiquines. En uno tener una gran cantidad de vendas, de todo lo que vamos a usar para politraumatismo especialmente, y otro botiquín en el que vamos a tener todo lo que van a ser remedios y cosas de ese tipo. También, como tenemos acá, podemos usar una hoja donde podemos tener qué remedio usar en diferentes situaciones. Esta hoja ya está bastante vieja y mojada, por lo cual ya hay que cambiarla. Entonces procedamos ahora a revisar qué es lo que tienen estos botiquines. Acabo de revisar el primer botiquín y acá un tip para cuando los vayan a revisar los suyos: revisen especialmente de todos los que son los remedios y todo lo que debería estar sellado y esterilizado. Revisen de los remedios la fecha de vencimiento, ya que muchas veces se nos pasan de fecha, y todas estas cosas que tienen que estar esterilizadas, como las jeringas, por ejemplo, ahí se nota de que está dañado el envase, entonces todo esto ya no sirve y hay que reemplazarlo. Entonces es bueno que anotemos que lo tenemos vencido y tener claro de que hay que reemplazarlo. Una vez ya revisamos los botiquines y ya tenemos todo listo para poder guardarlo, es bien importante cómo vamos a hacer el orden a la hora de guardar las cosas dentro del botiquín, ya que tenemos que priorizar de que queden lo más accesibles posible las cosas que más vamos a usar. ¿Qué es lo que tiene que quedar arriba, que va a ser lo último que vamos a guardar? Los guantes, ya que lo ideal es que cada vez que tengamos que hacer algún tipo de curación sea lo primero que saquemos y lo primero que nos pongamos, lógicamente. Luego, en la caja de medicinas lo mismo, todo lo que vamos a usar más comúnmente, como van a ser aspirinas, antiinflamatorios, etcétera, todo lo que van a hacer para mareos tiene que quedar arriba, y las cosas que vamos a usar en situaciones muy puntuales pueden quedar un poco más abajo. Pero importante también de que no sea imposible acceder a las demás cosas, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué cosas deberían de quedar arriba? Además de los guantes, todos aquellos que van a hacer todas las gasas especialmente, van a ser todo lo que vamos a usar para curar heridas, debería de quedar arriba. Y aquellas cosas como, por ejemplo, esta pieza que es para poder realizar un boca a boca en caso de que haya un paro cardiorrespiratorio, ya que van a ser situaciones muy puntuales, puede quedar un poco más abajo, pero no imposible de usar. Una vez ya revisamos todo lo que le falta a nuestro botiquín y lo anotamos en nuestra libreta, guardamos todas las cosas que teníamos en nuestro botiquín y que todavía están buenas, y las que están vencidas las desechamos,
y guardamos los botiquines donde los teníamos guardados anteriormente. Ya una vez ya tenemos anotadas las cosas que nos faltan, podemos irnos cuando ya pase la pandemia a una farmacia y comprar absolutamente todas las cosas que nos faltan para poder estar al día con la normativa y tener nuestro botiquín lo más completo posible. Intenten de que tengan la mayor cantidad de cosas dentro de su botiquín, no ahorren ahí nunca. Mientras más vendas tengan, mientras más cosas tengan, mejor, siempre. Siempre mientras no ocupen una cantidad de espacio tremenda. Si se dan cuenta, todavía me sobra espacio ahí. Incluso podría agregar, si quisiera, un tercer botiquín. Dejamos la clase hasta por acá. Espero que les haya gustado mucho y lo más importante, que hayan entendido todos los conceptos que revisamos en esta clase. Si tienen alguna duda, pueden dejarla acá abajo en los comentarios y nosotros se la responderemos. También si tienen algo que agregar para este video, se agradece mucho. Finalmente los dejo también invitados a que participen en todas las charlas que realiza la Corporación de Deporte mediante Zoom. Y este sábado estaremos nosotros realizando una charla sobre hipotermia en la navegación a vela. Estará muy buena, así que aprovechen de ir y aprender bastante más sobre navegación a vela. Nos vemos en un siguiente video. Espero que los estén muy bien. Nos vemos.